¿Cómo están? Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano e más televisión en este programa especial de Tertulia. Ahora Ciudad Real. Debatiendo sobre el gobierno de Castilla-La Mancha y sobre los focos de interés que hay en nuestra región. Hemos tratado los 100 primeros días del Gobierno de Emiliano García Page. El segundo era el tema del trasvase. No sé si querían puntualizar a alguno de nuestros invitados sobre este tema para dar paso al siguiente bloque, que ya saben que fue la semana pasada el anticipo del pago de la PAC de 380 millones de euros. Concretamente, la provincia de Ciudad Real es la provincia que más dinero recibirá de, de esta PAC, con 96 millones de euros. Pero no sé si alguno de los tres quieren puntualizar y. y ...ampliar el tema del agua. No, hombre, yo seguir un poco en la misma línea. Creo que el agua es un tema recurrente, es un tema preocupante y es un tema por el que todos no solo estamos, sino que debemos estar los sensibilizados. Yo creo que es un momento este perfecto. Cualquiera en el pasado lo ha podido ser, pero estamos en lo que estamos. Eh, el presidente y el gobierno de Castilla La Mancha ha tendido la mano, insisto, a todos los partidos. eh ha incorporado, y yo creo que es importante a la comisión de explotación o a los municipios ribereños, que es un dato importante porque creo que ellos deben de tener son parte activa fundamental, protagonistas en este en este tema, y desde esa perspectiva yo estoy convencido que en el momento que en Madrid tengamos un gobierno eh de una vez por todas eh estable Y bueno, en este caso, confío que sea un gobierno progresista, yo creo que eh de forma urgente, ineludible e inaplazable ha de abordarse este tema. Trasvase sí, trasvase no, seguramente que trasvase sí siempre y cuando, insisto, la cuenca cedente tuviera agua, pero la realidad a la que asistimos es que Eh, entre Peñas cada vez tienen menos agua y cada vez va a tener menos porque es una realidad que ha venido para quedarse con lo cual habrá que buscarse, habrá que buscar soluciones alternativas que, eh, sin dejar de lado, obviamente, y en ningún caso diría eso, a los murcianos, en este caso, que son parte interesada también en este tema, pero buscar soluciones que, eh, legitimando la posición de los ciudadanos de Castilla La Mancha, eh, podamos adoptar una actitud solidaria, uniforme y que de alguna manera afronte las necesidades de todos los ciudadanos de España en general. Miguel Ángel. Sí, bueno, pues nosotros, como todo el mundo sabe, el Partido Popular es un partido nacional y tenemos eh, muchas cosas un discurso único porque nos preciamos de eso, de ser un partido nacional. Pero quiero desmontar un poco la, la teoría de, del compañero Alejandro Ruiz de Ciudadanos en el sentido de que hacemos seguidismo de otras regiones en tema de agua. Quiero recordarle que precisamente se ha comentado aquí el tema de, de los pueblos ribereños y el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha estado de acuerdo. No así, eh, compañeros de otras regiones, pero nosotros, que solo nos debemos a los castellano-manchegos, hemos estado de acuerdo en que precisamente los municipios ribereños estén, formen parte de esa comisión de explotación del trasvase, porque entendemos que es una de las voces que se tiene que escuchar. Los que, los que son los cedentes, los que tienen eh, esos problemas de agua y que tienen allí sus pantanos, y, y por lo tanto en ese discurso no nos van a pillar. Quiero decir que si piensan que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no va a defender los intereses de la región, pues se equivocan, porque todos los que estamos ahí y los que somos diputados regionales, precisamente juramos defender los intereses de la región cuando tomamos posesión. Pero es que, además, estoy con, eh, los ciudadanos saben y los municipios ribereños saben que cuando gobernó el Partido Popular en Castilla-La Mancha... ...también se defendieron los intereses hídricos de la región... ...no tenemos que demostrar nada en ese sentido... ...yo lo que sí apelaría... ...es que a que este tipo de cuestiones... ...se sacaran del debate partidista... ...y que intentáramos poner soluciones más allá... ...de intentar conseguir un puñado de votos... ...que no beneficia a nadie... ...y que va en perjuicio de todos... Eh, ...de los intereses de la región. Como Alejandro es. Ruiz de Ciudadanos, por favor. Yo estoy completamente de acuerdo con lo último que acaba de decir... ...pero creo que sí que se utiliza el agua... ...para sacar un puñado de votos... ...sí que... ...se utiliza un discurso en Murcia... ...que sí, es lo que sí, quieren hostia, escuchar... Bueno, lo que digo es que sería deseable lo sí, contrario... Sí. ...claro que sería deseable... Claro. ...pero está en manos de nosotros... ...que no va a venir... ...un político de Marte a cambiar la, la situación... ¿no? ...a mí me gustaría... Que no, ...que no tiráramos con estas políticas de terruño... ...de decir pues yo soy diputado de Castilla-La Mancha... ...o yo soy concejal de Guadalajara... ...o yo soy diputado de Guadalajara... ...sino que tengamos una visión más amplia... ...es decir las políticas de terruño... Yo vengo el domingo de Barcelona, os puedo decir dónde nos han llevado las políticas de terruño en algunos sitios. ¿no? Entonces, yo tiraría, sería, tendría una visión más amplia. Ciudadanos piensa que el trasvase es una herramienta, que además como debatíamos en la, en la publicidad, obsoleta, que es una herramienta de, 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 del siglo casi XIX, más que del siglo XX, y que hoy por hoy tenemos herramientas para poder desarrollar una política. ...hídrica del siglo XXI... ...y hablamos de las desaladoras... ...nosotros llevamos el programa las desaladoras con energía solar... ...porque una desaladora sin energía solar... ...podría ser un auténtico desastre... ...y que hay herramientas técnicas para pasar ya... ...del trasvase ¿no?... ...para que el trasvase sea una cuestión del pasado... ...hoy por hoy es una cuestión del presente ¿no?... ...y creo que del futuro más inmediato... ...que abandonemos estas políticas de terruño... ...y nos vayamos a un pacto nacional por el agua... ...nosotros lo llevábamos... ...en el, en el, en el programa también nacional... Y nos gustaría, porque una de las cosas que, que decimos en Ciudadanos es que nos parecen completamente ilógicas las fronteras eh, políticas donde no hay fronteras reales. Es que al final el agua es, es un problema no de Castilla-La Mancha o de Murcia. El agua es un problema nacional. Claro. Y, y, y hay otras cuestiones que son nacionales. ¿no? Nosotros desde Ciudadanos también defendemos que la sanidad o la educación, por ejemplo, el tema de la tarjeta única sanitaria, sean cuestiones... De, de calado nacional, ¿no? Donde dé igual si eres de Murcia o de Málaga o de donde seas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener esa, esa visión que nos dé un peso más allá. ¿Que esa visión puede que nos quite votos? Pues sí, pero oye, si nos quita votos, pero nos da agua, pues bienvenida sea el agua... ...y oye, los votos pues ya los ganaremos con otras cosas... ...no, no pasa nada, no tengamos que hacerlo... ...con políticas como el agua... Y, ...y digo, pues como la educación o la sanidad... ...otras muchas, que al final es algo que nos interesa a todos... ...y donde yo creo... ...que los partidos constitucionalistas... ...y que los partidos... ...que pueden moderarse como Partido Socialista... ...Partido Popular y Ciudadanos... ...yo creo que tenemos más puntos en común... ...que puntos en contra, lo que pasa es que a veces... ...nos emocionamos con los puntos en contra... ...y nos olvidamos de los puntos en común... ...pero sí que sería bueno que haya un Gobierno Nacional estable, fuerte, lo gobierne quien lo gobierne. Ya Ciudadanos ya ha dicho a priori que no va a bloquear absolutamente nada que lo más urgente hoy por hoy es tener Gobierno. Que, que sea el Gobierno que sea, una de sus prioridades sea el Pacto Nacional por el Agua, que quitemos fronteras y que, y que asumamos que, como decía el compañero del Partido Socialista, agua no hay. Con lo cual vamos a ver qué hacemos. Pues hablando de eso, ya saben que la política agrícola común, y hacemos un poquito de Wikipedia, de historia, nació en 1962, es unos fondos de la Unión Europea para pagar a esos agricultores y ganaderos. El pasado 16 de octubre, la Comunidad de Castilla-La Mancha anticipó ese pago. El último año fue del 50%, en este 2019 fue del 70% del pago de esta política agrícola común. Tengo que mirar la cifra porque son 348 millones de euros los que ha pagado ya el Gobierno de Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudadal, que es lo que nos corresponde, eh, casi son 100 millones de euros los que se han pagado a los ganaderos y agricultores de nuestra provincia. Eh, un buen dato debido a, a este clima, a la sequía y a las inundaciones. ...que en el límite de Albacete-Ciudad Real pues han tenido hace un mes o dos, Francisco Pérez. Efectivamente y mira, volviendo al inicio también de la tertulia, esta es una de las cosas que podríamos poner... ...en el haber de estos 100 días de gobierno de, del presidente García Page, evidentemente la política agraria en general... es un tema pues evidentemente fundamental, primordial en una comunidad como esta en la que la agricultura, la industria agroalimentaria en general, pues supone aproximadamente un 14-15% del del PIB regional. Evidentemente los agricultores eh, en esta provincia, en toda la comunidad y en esta provincia también han pasado un verano terrible, las inundaciones, la famosa Dana de los días del día 25, 26 de agosto que se volvió a repetir allá a mediados de septiembre, 16 17 de septiembre, conllevó que muchas zonas y en esta provincia en particular Campo de Montiel se vio de una pues forma vale. directamente afectada y la zona de Mancha Centro también pues eh, han visto sus cosechas mermadas e incluso inutilizadas, eh, dadas por perdidas, ¿no? Entonces, eh, una de las primeras medidas que ha tomado este gobierno de Castilla-La Mancha es y la ha llevado a efecto conseguir que en el primer día hábil de la campaña, que era el 16 de octubre, se materializara esa ayuda, ese anticipo de la PAC. que normalmente siempre se ha anticipado en una cantidad del 50% y este año precisamente para de alguna manera amortiguar un poco los efectos dañinos de esa de esos fenómenos meteorológicos acontecidos en agosto y septiembre se ha incrementado hasta el 70% que da esa cifra de esos casi 350 millones que evidentemente supongo que supongo no lo sé Eh, hay muchos agricultores a los que le va a venir como agua llovida del cielo y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces con moderación, insisto, con moderación. con moderación. Evidentemente, insisto, es una de las medidas, una de las varias cosas que se han hecho en estos 100 días y creo de las fundamentales porque insisto, eh, la agricultura es un elemento sustancial, consustancial a la ciudadanía en esta región y evidentemente este gobierno como además no podía ser de otra forma sensibilizándose con la situación, insisto ha conseguido que en ese primer día hábil de la campaña 350 millones estén ya desde el día 16 en manos de esos eh, innumerables agricultores. Miguel Ángel, ¿qué le parece este anticipo? Bueno, vamos a ver, yo creo, siempre he pensado que cuando alguien hace lo que debe, no hay que felicitarle, y en este caso el gobierno regional hace lo que debe. Pero ha hecho, por lo menos ha hecho. Claro, no efectivamente, no ha, hecho. ha hecho lo que debía hacer, ha pagado la paz, es un dinero que viene de Europa porque en Europa estamos dentro de, un, de unas eh, circunstancias como regiones pues, eh, que hay que ayudar a la agricultura, uh -huh. entre otras cosas también, porque si no, eh, a los agricultores castellano-manchego y a los agricultores en concreto de nuestra provincia, pues eh, no les compensaría, ahora mismo le cuesta producir, más de lo que de lo que ganarían, pues por una serie de circunstancias, porque no llueve, porque tienen que regar, porque el gasoil cuesta cada vez más. Sí, sí, y la competitividad, es en, de, en definitiva, es muy en definitiva fuerte, efectivamente. Europa tiene que aportar esa cantidad de dinero para que a nuestros agricultores les sea rentable de alguna manera producir. Y para nosotros es fundamental que nuestra región, nuestra provincia, se siga produciendo, porque evidentemente somos una región. Eh, agrícola en un porcentaje muy, muy importante, aunque ya hay otros sectores que despuntan y eso también es bueno para nuestra región, para diversificar. Pero aquí todos recordarán que eh, ahí había un chascarrillo entre los agricultores que hay una gran asociación agraria de ámbito nacional que en la provincia de Ciudad Real, en Ciudad Real Capital, organizaba una comida y sigue organizándola en víspera de, de Navidad. Uh -huh. Entonces siempre el consejero de turno, el consejero del PSOE, incluso digo el PSOE porque es el que ha gobernado básicamente en la región, o el presidente de la región, aprovechaba en esa comida para anunciar, es decir, hoy he da orden de pagar la PAC. Todo bien. Entonces ya los agricultores decían, cuanto antes, a ver si la organización pone la antes la comida porque sabemos que ese día es cuando no van a pagar la PAC. Entonces, por eso digo que hace lo que debe porque los agricultores son una parte y los ganaderos son una parte fundamental de la economía de nuestra región y, en cualquier caso... La Junta de Comunidades es un mero intermediario entre el dinero que viene de Europa y el dinero que, que luego llega a los agricultores. Pero vamos, ah. que hay consenso, quiero decir, que estoy de acuerdo en que se haya anticipado. <laughs> Alejandro. Sí, pero que, que no es un dinero de, de, no de Castilla-La Mancha, de ni eso. del Gobierno de Castilla-La Mancha, ni que sale del bolsillo no. de... De, no, de paje, ¿no? Porque es. De Europa, que claro. Es, claro porque, para, pero hay que pues, gestionarlo. Bueno, sí, bueno, claro A <laughs> <evidentemente. risa> no no, en el tema de que en estos 100 días no se había hecho nada. Hombre, <laughs> no había, hecho nada. Hombre, <laughs> había vacaciones. Claro, se han hecho cosas. Claro. No, sí, hombre. Sí, si si darle al botón malo, de las transferencias. Esto, es esto es como cuando sea. dicen. Sabes que es más complicado que eso. Pero salvando el tema es como cuando alguno decía, ¿no? Pero Franco hizo alguna cosa bien. Hombre, si en 40 años no se ha hecho algo bien, decir, hombre. Si, en, si, en, si, en, si no se ha podido tramitar la PAC, que es algo que es verdad que viene de, de Europa, pues es que ya tenemos el listón muy bajo. ¿no? Es decir, estamos de enhorabuena porque se ha hecho, como decía el compañero del Partido Popular, se ha hecho algo que se tenía que hacer y, y nosotros nos gustaría darle una vuelta de tuerca más. Es decir, el, el, mira, yo mañana, mañana tenemos Comisión de Agricultura, yo estoy en la Comisión de, de Agricultura. Y mañana anunciaremos y, y aprovecho para anunciarlo aquí como, como primicia. Como, como, como primicia. Uno que yo sé, en, sí, entraremos <laughs> en detalle. Entraremos en detalle, pero nos gustaría, eh, nos gustaría solicitar al Gobierno de la Junta un plan estratégico del olivar, porque no lo tiene. Porque tenemos un plan estratégico del vino, pero no tenemos un plan estratégico del olivar. Y tenemos un grave problema con los agricultores en, en Castilla-La Mancha. Es verdad que el, el, el tipo de cultivo de esta zona, ¿no? de, de, de la zona de Puerto Llano de Ciudad Real, no tiene nada que ver con el tipo de cultivo de la zona donde vengo, donde vengo yo, pero por mi condición de secretario regional, pues eh, me, me pateo o, o, o me ruedo básicamente todas las, todas las provincias. ¿no? Y es que ahora mismo tenemos unos precios de mercado y unos precios de pago inferiores a los precios de producción. Y eso es más crítico que cualquier. Pedrisco o cualquier eh, sequía o cualquier dana que venga. Eso es crítico. Yo cuando decía, cuando decía el, el presidente Pedro Sánchez, que iba a subir, no sé si os acordáis, el precio del diésel, yo decía, bueno, eh, para ir y venir pues, es un problema. Pero ojo, para los agricultores, para los transportistas, etcétera, etcétera, una subida mínima del precio del diésel hace. Que una, una, eh, una explotación no sea viable. O sea, estamos tan, tan al filo de la navaja el agricultor castellano-manchego y nacional, porque yo creo que es un problema también extremeño, también andaluz. El agricultor está tan al filo de la navaja que toda medida que venga, que haga que esa navaja se oriente un poquito hacia un lado, va a contar con el apoyo de ciudadanos y creo del Partido Popular, del Partido Socialista. Pero vamos a ver si hacemos más medidas de protección a nuestros agricultores porque la situación del campo es crítica y este año tenemos una baja producción, yo lo digo a nivel personal, ¿eh? este año en la, en la vendimia, yo creo que hemos recogido un, un tercio de lo, que, de lo que recogimos el año pasado, un tercio, ¿eh? un tercio, un 40% de lo que recogimos el año pasado, la calidad de la uva es buena, por lo menos por allí es buena. El olivo, ya veremos cómo, cómo está la situación, ¿no? pero también baja la producción. Entonces, si baja la producción... Si los costes siguen siendo altos, encima es a poder vender menos y a un precio eh, por debajo, a lo mejor, de lo que te cuesta la producción, es que yo estoy con el agricultor que llegue y diga: Mira, ahí están las llaves del tractor, las llaves de la nave, iros a tomar por saco todos, que esto, esto no da, porque van todos los años a pérdidas. ¿no? Yo creo que sí que tendríamos que ponernos de acuerdo, Partido Popular, Partido Socialista y, evidentemente, Ciudadanos, en buscar medidas urgentes para eh, solucionar el problema que tiene el campo castellano manchego, que para algunas comarcas enteras les arruina, comarcas enteras. Sí, además, vamos, yo creo que en eso es otro de los puntos en los que se hace indispensable un consenso, eh, teniendo en cuenta además otro elemento añadido a esas eh, políticas, a esas formas de ayuda a los agricultores, tenemos que sumarnos tornos porque yo creo, desde mi punto de vista personal en este caso, pero creo que también eh, como partido, que eh, es un elemento indispensable de fijación de la población. Evidentemente si todos claro. eh, y en estos tiempos más que nunca estamos hablando de la España vaciada, la vaciada, eh, del término de despoblación, evidentemente o nos inventamos una forma eh formas de apoyo, apoyo incondicional a ese mundo de la agricultura, un mundo difícil, agricultura y ganadería que normalmente está al albor de la meteorología entre otras circunstancias, que está en una, como decíamos antes, en una lucha competitiva a nivel mundial, a escala mundial, pues evidentemente en una región como esta, que es de las calificadas entre comillas pobres, no somos una región rica, ojalá lo fuéramos, ¿no? Pues la agricultura, que es un modus vivendi para nosotros indispensable, insisto, debe ir unida a otra serie de medidas, pero esta de forma eh, ineludible para uh, caminar a esa fijación de población en la que creo que todos estamos de acuerdo. Sí. Debemos hacer lo posible y lo imposible por conseguirlo porque nuestros pueblos se están vaciando y eso es un problema en, bueno, gravísimo para una, para una región como esta. Miguel Ángel. Bueno, eh, hay un tema también que, que no hemos hablado ¿Sí? y que básicamente estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, aquello de que a perro flaco todos son pulgas. O sea, tenemos sí. un, sector, un sector agrícola que, que sufre... Eh, las condiciones del clima que sufre pues eh, los retrasos en los pagos pues, la sequía eh, el incremento de los insumos es decir de aquellos componentes que son necesarios para producir pero es que además ahora tenemos encima de la mesa en Castilla la Mancha en toda España pero sobre todo en Castilla la Mancha el tema de los aranceles de, de, de Trump sí. que afectan especialmente en una provincia como la nuestra al sector agrario principalmente al sector olivarero en menor medida al vino y al queso pero sobre todo a, a, al aceite y que Está cifrado en toda Castilla-La Mancha, según los últimos datos que han dado los técnicos de Gesta, en unos 7 millones de euros, 7 millones de euros que le va a costar de más a nuestros productores poder salir al exterior. Que es básicamente donde tienen el, el mayor mercado. Es decir, aquí, pues, si hablamos del aceite, pues yo creo que hay cooperativas de algunas zonas de la provincia que el 90% de lo que, de lo que envasan es para, para, para el exterior. Si, si lo que conlleva, pues. Eh, eh, exportar a Estados Unidos sufre unos aranceles que al final eh, en todo el sector se cifran en siete millones de euros es otro hándicap añadido a un sector ya maltratado en sí pues por las condiciones climatológicas y por la propia eh, idiosincrasia de, de esta de esta de esta industria. Por lo tanto, yo creo que aquí también urge, pues si en el. Eh, hay un Urge hacer un pacto de Estado con el agua. En este tema, yo creo que también urge hacer un gran pacto para que al final nuestros agricultores y ganaderos no sean los que sufran las uh, circunstancias de la gran política, de que la gran política al final a quien afecta es a los pequeños. No yo creo sí, que... De hecho, este Gobierno ha, hace unos días ha anunciado ya que está buscando de una forma inmediata mercados alternativos que de alguna manera puedan eh, compensar. En la medida de lo posible, ese, 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 ese incremento que va a ser, yo creo que, insoportable desde un punto de ya, vista económico para, fíjate, para agricultores. El otro día le decíamos, le decía yo en el estrado en las Cortes al consejero de, de Hacienda que, por favor, que, que modificara el presupuesto, el borrador de presupuesto, con lo que se nos venía encima. Eh, estabas tú también, ¿no? Que, claro, la, la tasa Trump es algo que ha, que ha ocurrido de nuevo. ...y no se ha modificado nada... ...hombre, eh, yo al final... Si, ...yo creo que tenemos que ver la economía... ...la economía como la ve cualquier padre de familia... Hombre, ...si, si eh, tú en tu casa... ...te pasa algo que no esperabas... ...modificas tu economía... ...para adaptarte a ese algo que no esperabas... ...nosotros... ...nos ha caído del cielo... Eh, ...pues la tasa de este señor tan... ...tan agradable que gobierna en Estados Unidos... ...y que tiene estas ocurrencias... ...que ojo, que lo mismo... ...mañana dice que no... O, o pasado la duplica no, porque, efectivamente, porque he visto que Trump, claro, Trump tiene para no, no, claro, es o sea, sí, <laughs> sí, que he visto claro, visto claro. cómo funciona porque ahora con China parece que, que ahora se volvía a llevar bien pero es que mañana se vuelve a llevar mal o sea al final tener a una persona con las condiciones con los condicionantes mentales de esta persona dirigiendo la mayor economía del mundo es un problema pero le pedíamos al consejero y pedimos que se lo hagas extensivo se lo hagas llevar ya que estás en su equipo que adapte el borrador de presupuestos a, las, a la crisis económica que se nos viene encima, entre otras cosas, porque tenemos un señor Trump. Que vale, que toma decisiones en un despacho de Washington, pero que eso le afecta al señor que va a arrancar un tractor en el campo de Montiel, o en el campo de Calatrava, o en la Alcarria Alta. De, donde de todas formas, yo, ¿no? yo te aseguro que ahora mismo se está estudiando el tema. Se está estudiando el tema. No ha caído en vacío, ni mucho menos, ni la propuesta y además ya era iniciativa propia el que se está estudiando. Lo que pasa es que este tipo de medidas tampoco de una forma coyuntural no pueden ser eh, atajadas con urgencias. Con una urgencia razonable, sí, pero con una urgencia de un día para otro no son temas delicados, profundos, que eh, tienen muchos, muchas aristas, sí. y, pero vamos, me consta y te lo aseguro que se está estudiando el tema y tratando, aparte de esa medida que he dicho de buscar mercados alternativos, sí. financieramente buscar soluciones que de alguna manera puedan pues que acotar te, un poco la gravedad del problema. Tenemos un problema con el del problema. aceite de oliva y es que igual que el vino es un producto que se consume en todo el mundo con cierta generalidad, uh -huh. estamos en mercados donde el aceite de palma o otro tipo de aceites los están copando. entonces Muchas gracias eso, a los tres. No Francisco Pérez, Miguel Ángel Rodríguez, Alejandro Ruiz, mañana, eh, no, perdón, el jueves, pleno de las Cortes de castilla la Mancha, uh -huh. eso de las 10, ya no sé ni en qué día vivo. <laughs> no, eh, tampoco, <laughs> <no te preocupes. risa> Así que gracias por estar con nosotros en directo en hora hacia Real y Más Televisión y Onda Cero Portiano. Como siempre nos despedimos, sonrían y por favor sean muy felices. Adiós. Si este vídeo, suscríbete a nuestro canal.